A lo largo de nuestras vidas es totalmente común que tengamos distintos sueños y aspiremos a lograr objetivos en concreto. Pero para poder alcanzar estas metas de manera satisfactoria debemos trabajar arduamente. Y es que si bien puedes tener todo el talento del mundo, sin esforzarte no llegarás muy lejos. Más allá de esto, creo que un anhelo se vuelve mucho más especial cuando desde pequeños aspiramos a cumplir tal objetivo y nos apasiona de por sí la idea de lograrlo. E incluso estos sueños no tienen por qué ser necesariamente objetivos tan verosímiles, hasta pueden ser un tanto absurdos y eso no tiene nada de malo. Claro, a esto me refiero siempre y cuando no perjudique a los demás ni a nosotros mismos. Al fin y al cabo, el seguir un anhelo es mejor que quedarse con los brazos cruzados sin hacer nada. ¿Quién que haya visto películas de Marvel de niño no ha soñado con ser un héroe y salvar a los demás? Y no necesariamente debemos extrapolar este concepto desde una mirada superficial limitándonos a pensar que los héroes tienen poderes o salvan a todo el mundo, sino que estos mismos pueden realizar actos mucho más simples como escuchar a alguien o ayudar a alguien a sonreír en un momento difícil. Y creo que justamente todo lo que acabo de mencionar se relaciona específicamente con un personaje de Danganronpa, donde podremos ver su increíble desarrollo e impacto en este juego. Así es, el día de hoy hablaremos de la dualidad de Sayaka Maizono. Sin más que decir, comencemos. Danganronpa. Maizono desde pequeña pasaba mucho tiempo sola debido a que su padre trabajaba siempre hasta muy tarde. Como es evidente, ella no podía evitar sentirse triste en muchas ocasiones, ya que esta edad es primordial el afecto y atención de nuestra familia. Pero ante sus penurias, había encontrado una manera de escapar de ese dolor y también un objetivo noble. Ella desde temprana edad quería ser una idol, ya que por la tele veía a las cantantes y la acompañaban en sus momentos de soledad, haciéndola sentir feliz. Por eso, Sayaka también quería hacer sonreír a cada persona que estuviese pasando por un momento difícil y regalarle una sonrisa al público que la estuviese viendo. Durante años trabajó arduamente para poder lograr su meta y tuvo un éxito increíble, siendo una idol sumamente popular y reconocida en todo Japón. Maizono llegó hasta donde está a costa de su esfuerzo sin igual, y por esto mismo es una persona humilde que sabe valorar el trabajo propio de los demás, sumado a que nunca subestima a nadie. Pero de repente, cuando Maizono ingresó a Kibogamine y quedó encerrada en la escuela a causa del plan de la mente maestra, ocurrió un suceso trágico. Su sueño se cayó a pedazos. Y es que estando atrapada en un lugar donde las únicas formas de salir eran crudas y aterradoras, intentó mantener la esperanza, pero poco a poco se fue sumergiendo en la desesperación. A ti, querido espectador, imagínate lo siguiente. Estás trabajando toda tu vida en un proyecto con años y años de dedicación, esmero y pasión, pero de repente alguien viene y lo borra de tu computadora sin tener una copia de seguridad. Lo más probable es que caigas a un gran vacío y te cueste levantarte, o en otras palabras, te aproximes a un sentimiento que Danganronpa vive mostrando, la desesperación. Una vez Monokuma dijo, mientras más grande sea la esperanza, la desesperación será equivalente. Y es que aunque queramos verlo o no, ambos conceptos forman parte de una misma moneda pero de distintas caras, que solo nosotros podemos optar por qué camino elegir. Y no me malentiendan, esto significa de todas formas elegir la moneda completa, que podemos decir que cuenta con una dualidad sentimental entre los dos términos que mencioné previamente. Pero elegir el lado de la esperanza significa que por más que caigas en desesperación, te vas a levantar y seguirás siendo fuerte y optimista ante cualquier situación. Makoto Naegi en particular nos enseña que por más duros golpes que nos dé la vida, podemos seguir avanzando. Tenemos tiempo para llorar y deprimirnos, pero lo esencial de esto es que pronto nos levantemos con una sonrisa brillante y no decaigamos. Volviendo a Maizono, esto fue para ella como estar por años construyendo una casa donde podía vivir con sus amigas y alegrar a las demás personas. Pero de repente, la tormenta llegó y voló en mil pedazos ese anhelo que ella tenía. Para pensar un poco más en lo que habrá sentido Sayaka, ustedes imagínense lo complicado que es triunfar en el mundo de la música. Hay miles de chicas talentosas que podrían haber tenido su éxito mientras que ella hubiera fracasado. Pero esto no fue así debido a que ella persiguió su objetivo desde lo más profundo de su corazón. Una vez fue encerrada en la escuela junto a los demás estudiantes, intentó hacer todo lo posible para mantener la calma y seguir adelante con fe. Fe de que pronto volvería a ver a sus amigas, volvería a dar un espectáculo en vivo, pero principalmente volvería a hacer sonreír a las personas que disfrutaban de su música. ¿Sayaka Maizono era una buena persona? Mientras avanza el primer capítulo de Danganronpa, Sayaka Maizono forma un vínculo bastante cálido con nuestro protagonista y ambos ayudan mutuamente. El objetivo principal de ambos es salir juntos de ese sitio tan aterrador y poder vencer a Monokuma. Pero no siempre todo sale como lo planeas, y justo cuando el juego te hace creer que ambos sobrevivirían hasta el final o terminarían juntos, ocurre un hecho que lo cambiaría todo. Maizono en muchas ocasiones tenía miedo. Miedo de no poder salir, de no ver a su familia, de que su sueño quede destruido, etc. Es totalmente normal que le asuste el no poder comunicarse con sus seres queridos, que aparentemente nadie haya intentado rescatarlos, o lo aterrador que es Monokuma y su retorcida mentalidad. En todas las ocasiones que he mencionado, Sayaka siempre se mantenía dentro de la esperanza y nunca pensó en matar a alguien, a pesar de que esta era la única forma de salir del instituto. Defiendo firmemente que Maizono era una buena persona y que en un contexto normal, ella hubiera tenido una vida bonita donde siempre ayudaría a las demás personas, hubiera formado una familia y cantado con pasión cada una de sus canciones.
Ella me recuerda un poco a Otto de Re:Zero en este sentido, y es que el contexto siempre es indispensable para juzgar los actos de una persona y por qué llega hasta un determinado extremo. Te pregunto, querido espectador, ¿crees que te comportarías de la misma manera en una situación de vida o muerte que en una fiesta tranquila con amigos? Es evidente que no, ya que las personas somos multifacéticas y actuamos distinto dependiendo de con quién tratemos o la situación en la que nos encontremos. Y esto justifica por qué Otto arrojó de la carroza a su bar en un bucle temporal en una situación de vida o muerte, mientras que en todos los demás bucles del arco 4 es literalmente el mejor amigo que Natsuki podía tener y quien más lo ha ayudado. Lo que cambiaría todo para Maizono y derrumbaría la esperanza que le quedaba es ver el video que Monokuma tenía para ella. Allí vería a sus amigas cantando y de repente el escenario se volvería terrorífico, quedando destruido. Pues las demás idols estarían heridas y la mente maestra le anunciaría que el grupo se ha disuelto y que nunca más volvería. Este video es destructivo ya que acabaría con el sueño al que tanto esmero le había dedicado, pero principalmente le haría caer en desesperación. Imagínate la urgente necesidad de salir de allí que habrá sentido o cómo le habrán consumido los pensamientos negativos al ver a sus seres queridos sufriendo y heridos. Si tú estarías en el lugar de Maizono, te pregunto, ¿no entrarías a desesperarte si alguien le haría daño a tu familia? ¿No caerías a un vacío del cual sería difícil levantarte? ¿De verdad no quisieras ir a salvarlos? Aquí el miedo y el pesimismo se apoderó de Maizono, tanto que salió corriendo del aula con un pánico enorme. Esta experiencia marcaría en ella un síndrome de estrés postraumático, ya que no podría sacarse de la mente imágenes tan crudas que tuvo que ver en el video y le dolería tanto como si le hubieran partido el corazón en miles de pedazos. Esto acompañado del sentimiento de ansiedad abrumadora que la hizo poner tan pálida que no sabría si se desmayaría o se caería a un abismo del cual nunca podría levantarse. Pero Naegi iría detrás prometiéndole que ambos saldrán juntos de aquel aterrador sitio. Pronto ella pareciera que se había tranquilizado y vuelven a los cuartos. Más tarde Maizono volvería un poco más relajada a la habitación de nuestro protagonista por miedo. Ella le dice a Makoto que cambien de habitaciones solo por una noche y ambos la cierren para estar a salvo, ya que había escuchado ruidos extraños cerca de su cuarto y alguien intentó entrar allí. Una vez que esto ocurre, pasa la noche que cambiaría la vida de Naegi por completo. Vuelve a su cuarto y se encuentra con Maizono al lado de la ducha. Aquí presenció con sus ojos una escena cruda, inaudita, desgarradora e imposible de describir. Sayaka Maizono había sido asesinada. Naegi estaría tan dolido que sentiría como si le hubieran dado un golpe con un ladrillo en la cabeza. Un golpe de realidad tan fuerte que le haría sentir uno de los mayores dolores de su vida, pero él mantendría la esperanza por sus compañeros inocentes, por él mismo y sobre todo por Maizono. Y es que muchos pensaban que Makoto era el culpable de tal acto ya que el asesinato ocurrió en su habitación. Pero esto y mucho más se desmintió durante el juicio escolar para llegar a la deducción de que fue Maizono la que planeó la idea de cambiar habitaciones para asesinar a Kubata. Y esto en el cuarto de nuestro protagonista para que sea visto como el sospechoso y culpable principal. Incluso tomó un cuchillo de la cocina para atacar a León, intercambió los carteles de las habitaciones y escribió una carta para engañarlo. Al terminar el juicio, Naegi no se puede creer nada de lo ocurrido y el ladrillazo de antes se potenciaría aún más. Pero recuerden que en Danganronpa hay desesperación y también esperanza. Gracias a Kirigiri, Makoto decidiría recordar a Maizono y Kubata como sus amigos y seguir avanzando sin olvidarlos. Muchos dirán, anteriormente dijiste que Maizono era una buena persona. Entonces, ¿por qué cometió estos actos perversos? La respuesta es nuevamente simple, el culpable fue el contexto y principalmente Monokuma que dio un incentivo con el que sabía que podía hacerla caer en desesperación. Maizono es una buena persona que ha realizado actos malos y que aunque les dé 100 vidas, en ninguna de ellas hubiera hecho esto. Y esto no es victimizarla ni nada por el estilo, lo que hizo ella no es correcto, lo mires por donde lo mires. Pero Danganronpa te deja en claro dos gestos que marcan que en todo momento ella sintió cariño genuino hacia Naegi y que de hecho por eso falló su plan. En primer lugar, la duda de Maizono a la hora de atacar a Kubata, ya que hasta la misma Kirigiri afirma que Maizono en ese momento dudó si traicionara a Naegi y empezó a cuestionarse lo que hacía, etc. Por estas razones es que León pudo defenderse y acabar con su vida. Y en segundo lugar, Sayaka dejó un mensaje póstumo en la pared que decía León. Esto como un camino de esperanza para que Naegi pueda sobrevivir y una forma de expiar el tremendo pecado que había cometido. Ni me imagino la agonía que habrá sentido, más el dolor físico y la culpa, ya que creo que se notaba de forma clara su cariño genuino hacia este. Y es que por ejemplo ella solía hacerle una broma a Naegi de que podía leer sus pensamientos diciéndole la frase "soy un esper". Aunque parezca un alivio cómico, no se queda simplemente en eso, ya que demuestra la gran empatía que tenía la joven y cómo podía entender los sentimientos de Naegi además de prestarle atención y nunca permitir que se haga de menos. E incluso el impacto de esta frase es al final del juicio, que termina con Naegi diciendo "soy un esper" a Kirigiri en broma. Esto nos deja en claro que Naegi decidió creer en lo que les dije, y si él se aferra a eso conociendo mejor a Maizono que cualquiera de nosotros, creo que es verdad. Otros dicen que dejó escrito el nombre León en la pared solo como venganza, pero la duda en atacarlo y lo que mencioné anteriormente sobre el vínculo que ambos tenían desmiente desde mi punto de vista esta teoría.
Además de que Naegi no se aferraría a una mentira, ya que si él vería que algo no es cierto, encontraría otra salida. De las dos perspectivas que les mencioné, prefiero creer en la primera. Esto debido a que es la misma que Naegi sigue y lo guía hacia el camino de la esperanza, que es lo que le llevaría a escapar de aquel aterrador sitio y le permitiría mantenerse en pie a pesar de haber recibido un golpe durísimo. Makoto lucharía por su familia, amigos y principalmente por aquella chica que sufrió las consecuencias de un contexto aterrador, del miedo y de no encontrar un camino de esperanza. Así es, hablo de Maizono, alguien que para Makoto no era la culpable y a quien en verdad entendía. En conclusión, puedo mencionar que Maizono tenía un sueño el cual pudo construir a base de trabajo y esfuerzo duro, pero que de repente, por culpa de alguien más, se desmoronó. Durante la mayor parte del primer capítulo de Danganronpa, lo que vemos es desesperante. Ver a Sayaka deprimida, asustada y finalmente muerta es desgarrador para Naegi. Lo que más le frustra es no haber podido haber hecho nada para salvarla, y es que la historia de la chica que era tan especial para él termina allí, de esa forma. Pero el mensaje final es de esperanza. Naegi encuentra fe en las palabras de Kirigiri y decide confiar en Maizono, entenderla y no culparla de nada. Ese mensaje final póstumo que dejó es el camino que le abre a Makoto para que siga adelante, pueda salir de allí con vida y sea feliz. También es como una disculpa final y una señal de que siga avanzando, que siempre habrá esperanza y sobre todo de sus sentimientos genuinos hacia Naegi. Bueno, alquimistas, espero que les haya parecido entretenido el video y lo hayan disfrutado. Les agradecería mucho que dejen su opinión en los comentarios, ya que será un gran honor para mí leer y responder todos. Si quieren más análisis de Danganronpa, les agradecería que compartan el video para que llegue a más gente y que sugieran a qué personaje le debería hacer un análisis. Así es, yo sé que quieren que le haga un análisis a Fujisaki. Les dejo el link de mis redes sociales por si quieren seguirme e interactuar más conmigo, al igual que el Discord del canal. Sin más que decir, hasta la próxima, sayonara.